Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Father. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Alabamos el nombre de nuestro Señor, Salvador, Jesús el Cristo. Aleluya. Welcome tonight. Aleluya. As you check in, bienvenidos ahí que están entrando. Les habla el apóstol Luis Chacón. This is Apostle Luis Chacón from Iglesia Jesús es Amor, USA Mother Church en La Puente. La iglesia se encuentra en La Puente, California, de los Estados Unidos de América. Aleluya. Una iglesia del Evangelio completo, palabra de fe. A full gospel church with the word of faith. Aleluya. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Emmanuel, Emmanuel, his name is called Emmanuel. God with us, revealed in us, his name is called Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, se llama él, Emmanuel. Dios con nosotros, revelado en nosotros, se llama él, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, his name is called Emmanuel. God with us, revealed in us, his name is called Emmanuel. Aleluya. Dios con nosotros. God with us. God with us. Emmanuel. Thank you, Jesus. Good evening, everybody. Buenas noches. This is Apostle Luis Chacón from the Iglesia Jesús es Amor USA Mother Church in La Puente, California. And it's a pleasure, a privilege, un placer, privilegio, pastorear esta Iglesia Jesús es Amor en La Puente, California. Amen. So, with my wife, Prophetess Elia Chacón, and myself, Apostle Luis, we are the pastors of this wonderful congregation in La Puente. Con la profetisa Elia y su servidor, Apostle Luis, nos encanta pastorear esta gran congregación en La Puente. Gente obediente, gente que sabe hacer la voluntad de Dios. We pastor people that are obedient, people that know how to do the will of God. Gente que sabe apoyar. These people know how to support. They know how to back you up with tithes and offerings. Oh, they're wonderful. Saben cómo apoyar con diezmos, ofrendas. We have a wonderful congregation. The pandemic hasn't affected us financially at all because the congregation has been right there. La pandemia no nos ha molestado a la Iglesia Jesús Amor porque la congregación ha estado ahí con su apoyo. Man. Siempre que yo hablo de la congregación Jesús Amor, woo! Whenever I talk about Jesús Amor Church, I get excited, I applaud them. We have some wonderful people. Personas maravillosas que son obedientes. We have some fabulous people that are obedient to God's word. That's the most important thing, man, to obey the scriptures, the will of God. Obedecer las escrituras, la voluntad de Dios. It's awesome. It's grande. Amen. So, praise the name of the Lord. I just want you to go ahead and get your Bibles out. Vayan y busquen sus Biblias. Es importante. If you're at home, get your Bibles out. Si están en su casa, saquen la Biblia. If you're driving, just pay attention. Si estás manejando, solo pon atención. Hallelujah. And we're going to open up the Word. What is the Word? The sword of the Spirit. Vamos a abrir la palabra. ¿Qué es la palabra? La espada del Espíritu. The sword of the Spirit is the word of God. La palabra de Dios. Hallelujah. This is the one right here. The sword of the Spirit. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Praise the Lord. Well, we wanted to continue. Queríamos continuar. This is our Wednesday evening service. Este es nuestro servicio de miércoles. Some people may, this repeats, this service repeats. So you might see it in the morning or afternoon. So good morning and afternoon to you. Este servicio se repite, así que capaz te saludo buenos días y te doy el saludo buenas tardes si no lo ves en la noche. But we've been talking about the local church. Hemos estado hablando acerca de la iglesia local. And inside the local church, a lot of things happen. Adentro de la iglesia local, muchas cosas pasan. And that's why I wanted to continue this. Inside the local church, adentro de la iglesia local, you have to know what is a pastor. Tú tienes que conocer a tu pastor. You have to know your pastor. What is a pastor? ¿Qué es un pastor? Amén. Eso está dentro de la iglesia local. That's inside the local church. You have to understand your pastor. Tienes que entender a tu pastor. You have to relate to your pastor. Tienes que relacionarte con tu pastor. You have responsibility as a believer inside the local church. Tú tienes responsabilidades como creyentes. Ustedes tienen responsabilidades como creyentes adentro de la iglesia local. Inside the local church. And the leaders have responsibilities also. Leaders within the local church. Amen. So you're going to have to find your place in the body of Christ. Tú vas a tener que buscar tu lugar en el cuerpo de Cristo. That is so important. Es muy importante que encuentres tu lugar en el cuerpo de Cristo. Y pues aquí vamos a hablar cómo encontrar ese lugar. We'll also look into that at a later date. En un tiempo más adelante. Cómo encontrar tu lugar en la iglesia local. How to find your place in the local church. Amen. And also, we'll be looking into that serving becomes a joy. El servir en tu iglesia local viene a ser un gozo. It becomes a joy. I remember 43 years ago, hace 43 años, when I first came to my first church, Valley Community Church, El Monte, California. Pastor William Braffer, my pastor. Mi primera iglesia, ¿ah? La iglesia del Valle, la comunidad en la ciudad del Monte, una iglesia cuadrangular. Mi primer pastor fue el pastor William G. Braffer de North Carolina, un americano excelente, americano que predicaba y vivía en excelencia. My first pastor, he would, you know, live in excellence, preach in excellence. He wanted the best. He said, with God, he is worth something. Without God, he's worth nothing. Él nos decía que con Dios él valía algo, pero sin Dios él no valía nada. So, por eso es que queremos hablar un poco de lo que es la iglesia local y todas las cosas que pasan adentro de una iglesia local. Amén. We want to talk about the local church and some of the things that go on inside of the local church. Por eso estamos ahora en qué es un pastor, qué es el pastor y cómo relacionarte con el pastor de la iglesia local. What is a pastor and how to have relationship with your pastor inside the local church? Amen. Praise God. So let's look into that. If you have your Bibles, si tienes tus Biblias. Amen. Hallelujah. I just want to remind you too that as we preach and teach through Facebook Live, quería recordarles que cuando predicamos por en vivo por Facebook, tratamos de poner estas predicaciones en YouTube. We send this teachings and preaching sermons to YouTube. And you have to look for our page. Tienes que buscar nuestra página. The name of our page is Jesús es Amor USA. El nombre de nuestra página en YouTube es Jesús es Amor USA. In English again. Jesus ESAMOR. Jesús es Amor USA. En español, Jesús es Amor USA. Ahí encuentran muchas de las predicaciones que hacemos. Si, especialmente si es una serie. Especially if it's a series como esta que estamos dando ahora. I'm involved in this series right now. Number two. Esta es parte dos. We already did last Wednesday, part one of the local church, what is a pastor? Estuvimos hablando qué es un pastor en la iglesia local. Y esta es la parte 2, part 2. Amén.
So, let me take a drink of some juice I have here. If you have some coffee or water and you're at home, enjoy yourself. Si tienes cafecito, jugo, agua, tómate algo ahí también. Let's go to John 10, 11 through 13. Vamos para San Juan 10. Ahí queremos comenzar. Gloria a Dios. Aleluya. So let's go to John 10, 11. San Juan 10, 11. Mateo, Marcos, San Lucas, San Juan. Okay, we're headed to John 10, 11 through 13. Muy bien, ya llegó a San Juan. Are you at the book of John 10, 11, the, capítulo 10, del 11 al 13. We're looking at, thank you, Lord, book of John 10, 11 through 13. And it says right here, the thief cometh not, 11, I'm sorry, estoy leyendo el 10. Estamos en el 11, 10, 11. John 10, 11. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. Jesus says, I'm the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Verse 12, verso 12. Mas el asalariado, but he that is a hireling, the one that's just there for money, el que está ahí solo por el dinero, y que no es el pastor, and not the shepherd, he is just someone that was hired for money, but he's not really a shepherd. Hay pastores que son escogidos nomás para el momento, pero no son pastores de corazón, convicción, compasión para las ovejas. They're not pastors of conviction, pastors you have to commit to the sheep. You have to commit to the church. You're not there about, oh, pastora, venga a ser pastor, le vamos a dar $3,000 al mes. $3,000. Quiero correr allá porque me va a dar $3,000 al mes. Oh, sí, yo soy pastor. Pastor, we're going to give you $3,000 a month if you come and work with us at the church. Oh, yes, I'm running. Yes, woo, yes, I'm a pastor. But sometimes it's not that they're real pastors. It's the money. They think the money, they'll be whatever they want to, whatever you want me to be, just give me the money. Sí, yo seré lo que tú quieras que yo sea, pero págame, págame. First give me the salary. Entonces ahí es la diferencia de un asalariado, someone that was just a pastor because he's getting a lot of money, un pastor que solo está ahí porque le dan mucho dinero, or a true pastor that wants to really pastor the sheep and have compassion and discipleship. Alguien que tiene compasión, amor para las ovejas. Someone that don't mind smelling like the sheep. Alguien que no le importa oler como las ovejas. You know? So, it says right here in John, that's where we're at right now. Estamos en San Juan 10, del 11 al 13. We're at John 10, 11 through 13. And it says right here, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. I'm the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. The good shepherd, el buen pastor. Tenemos que ser como Jesús. Él fue el buen pastor. We have to be like Jesus. He was the good shepherd. So, if you're called to be a pastor, you have to be like Jesus. Si tú eres llamado a ser pastor, tienes que ser como Jesús. Amén. Si no eres como Jesús, vas a ser asalariado nomás. If you're a minister and you're not going to be like Jesus, and you know that, you know, and you're supposed to be a pastor, then you're just there for money. And that won't work. Si solo estás ahí por dinero, no va a trabajar eso. No va a trabajar. It's not going to work. Verse 12. Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. He that is a hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, the one that doesn't own the sheep, sees a wolf coming, and he leaves the sheep, and he runs. This is the pastor. He sees a wolf, and woo, I'm out of here. You're supposed to take care of the sheep. Sheep, tú tienes que cuidar a las ovejas. ¿Por qué estás corriendo? Why are you running? This is a pastor. Esto es lo que es tu pastor.
He has to stay with you. Te se queda contigo. And the wolf catches them and scatters the sheep. Las agarra, dice aquí en el 12, y las dispersa. And just scatters them all over the place. 13. The hireling fleeth. El asalariado huye. Because he is a hireling. Porque es asalariado nomás. No es un verdadero pastor. He's not a real pastor. He is a hireling. Fue contratado, pero él le gusta más el dinero que el ministerio, el amor de Dios. Some people like the money more than, and they just put up a front and they're not really pastors. And that happens when something comes strong to the church and you find out if the pastor is there with you or not. Y eso pasa cuando viene algo fuerte en contra de las ovejas y ahí te vas a dar cuenta si el pastor es pastor o es asalariado. Real pastor or he's just there for the money. Amen. So, dice aquí, he cared not for the sheep. Y no les importan las ovejas. En el 13. We were in John. Estábamos en Juan 10, 11 a 13. Pero un verdadero pastor, a true shepherd, cares more about his flock than his wages. You know? Un verdadero pastor le importa más el rebaño, las ovejas, que su dinero, que lo que le están pagando. Amén. Gloria a Dios. Ese Juan 10, 13. Y el otro está ahí solo por el salario. Y le importa más el dinero que las ovejas. Y hay otro que les importa más las ovejas que el dinero. Ellos dicen, Dios proveerá. God will provide, they say. Pero otros dicen, no, si no me pagan más, voy a otra iglesia que me paguen más. If you don't give me more, I'm gonna go to another church and pay me more. Entonces, hay líderes dentro de la iglesia local que son pastores, pero a veces han entrado solo por el dinero. There's people inside the church in the local church that are ministers that have come in only because of the money, not because of the calling, no por el llamado. El dinero les cambió el corazón. So money changed their heart. You see? ¿Y qué dice en Timoteo? Dice que la raíz, you know, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. In Timothy, 1 Timothy, you see that it says, the love of money is the root to all evil. ¿Ve? Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Amén. So, even in ministry, hasta en el ministerio, dentro de la iglesia local, inside of the local church. You know, you have to discern, tienes que discernir. Gloria a Dios. El amor al dinero. Amén. So, un verdadero pastor, a real pastor, él está cerca a su iglesia. He's close to his church. Él toma tiempo para conocer a los miembros. It takes time to meet and get to know the members. No importa qué grande sea la iglesia. It doesn't matter how big the church is. A true pastor, called pastor, un verdadero pastor llamado de Dios, toma tiempo en conocer el rebaño, en conocer a la... no importa la cantidad que hay en la iglesia. De alguna manera trata de llegar a todos lo que pueda, ¿verdad? Mire San Juan 10:14, John 10:14. Regrese a San Juan 10:14. Dice ahí: I am the good shepherd. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. And know my sheep. Y conozco mis ovejas. El 14. And am known of mine. Y las mías me conocen. Yo conozco a mis ovejas. Y mis ovejas me conocen a mí. I know my sheep, and my sheep know me. So see, that's a true pastor. Ese es un pastor real. A pastor that knows his sheep, and the sheep know him. You see? There'll always be somebody, maybe, that wants to stay way back and doesn't want to get close to the pastor.
A veces hay algunos que se quedan muy atrás o se sientan muy atrás, que no quieren acercarse a los pastores. You know, there's a few, hay algunos de ellos, pero siempre oramos que eso cambie. We always pray that that can change. Que los pastores conozcan a su rebaño y el rebaño conozca a sus pastores. Que no haya intimidad. That there be no intimidation with pastor and congregation. Con pastor y congregación. Amén. Por eso es importante también que usted, a veces los pastores están ocupados, pero tienen que hacer a tiempo para encontrar a... You know, sometimes you're busy, but you have to make time to say hello, to do something with the congregation. Porque pueden pasar semanas. It could be weeks and weeks, y a veces no hay conexión con la iglesia. It could be weeks and people are not connecting with the members. Y no están conectándose con los miembros, los líderes. Así que es muy importante que estamos mirando siempre como líderes. As a leader, you have to be always watching con tus ojos. Puedes estar aquí, pero ve, esa persona, no, ya tengo dos semanas que voy a tener que saludar antes de que se vaya para decirle, hey, te extrañamos, we miss you, hey, let's talk sometime, tomemos un cafecito pronto o algo así para seguir, ministrando a las ovejas, to continue ministering to the sheep, y que las ovejas se sientan confortables con su pastor y los líderes del pastor, and that the people may feel comfortable with their pastor, and the leadership that the pastors have under them. Amén. Así que, gloria a Dios. Ese era el 10-14. Muy bien. Let's continue here. This is part 2 of understanding your pastor. What is a pastor? Estamos en la parte 2 de entender tu pastor. Entendiendo a tu pastor. ¿Qué es un pastor? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, hermana Silvia. Gloria a Dios. Gusto en ver a la hermana Silvia. Ya que vi a ella, quería decirles que este domingo que viene vamos a tener todos los papelitos de los taxes que estaban esperando algunos. Amén. We're going to have all the record of your taxes this Sunday. Así que ahí tendremos. Y a otros, si no los vemos, tendremos que mandarlo por correo. If we don't see some of the other ones, we'll send it by mail. Pero quería recordarles también que el próximo miércoles ya vamos a abrir el servicio. Next Wednesday, our service will be open. La diferencia es que vamos a comenzar el servicio a las 7:30. We will be starting service at 7:30. Puede venir a las 7, pero va a haber oración. Un momento, puede orar y a las 7:30 comenzamos. We'll be starting service at 7:30 los miércoles ahora. Comenzando, pues ya sabemos, no ahora, pero el próximo domingo. Amén. Gloria a Dios. Perdón, miércoles. Así que sigamos aquí. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Estamos hablando entonces, gloria a Dios, ¿qué es un pastor? Entendiendo a su pastor, gloria a Dios. Y estamos viendo lo que es un verdadero pastor. We're trying to see what is a true pastor. Amén. Entonces estamos viendo aquí que el pastor se hace disponible a su rebaño. A true pastor, un verdadero pastor, a true pastor makes himself available to his flock. Disponible para su rebaño. Lo más que pueda. As much as he can. Lo más que pueda. As much as possible. Lo más posible. John 10:11. Porque en San Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Amen. So continuing on here in understanding the pastor, understanding your pastor. Glory to God. He guards, a true pastor guards his flock against bad influences. Un verdadero pastor cuida a las ovejas, al rebaño. Contra influencias malas. You know. John 10:7. Mire lo que dice en San Juan 10:7. John 10:7. Volvió pues Jesús a decirles. De cierto os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Jesus
said unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Ese es San Juan 17, John 10, 7. 8, verse 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. You see? Thank you, Father. So, there's a good pastor in there that they didn't have to hear someone else. Hay un buen, cuando hay un buen pastor, no tienen que estar escuchando a otras, a otros pastores. Gloria a Dios. A ladrones y salteadores. Pero las ovejas no les oyeron a ellos. You know, it's saying here that there's thieves and robbers that are going to try to come and pull you away from your church or your pastor. Hay situaciones, hay ladrones, hay personas así, gloria a Dios. People that jump around, personas que andan brincando de un lado a otro. Pero las verdaderas ovejas que están siendo entrenados por un llamado verdadero pastor, the true sheep that are being trained by a true call pastor with a calling will not be scattered because of thieves and liars and people that are jumping around churches. No serán esparcidos así por mentirosos, gloria a Dios, personas que brincan. You know, brincan las iglesias y andan mintiendo y engañando. Así que es muy importante que con un pastor llamado de Dios, un pastor verdadero, a true pastor that's called of God, estará enseñando, estará predicando y impartiendo manos para la sanidad sobre ustedes. A true called pastor will be teaching, preaching, and laying hands on you for healing. Amén. Para la impartición de la unción de Dios. For impartation of the anointing of God. So, estamos viendo aquí entonces, gloria a Dios. Estamos en el, del 7 a 10 estamos leyendo. We're reading John 10, 7 through 10. John 10, 7 through 10. San Juan 10, del 7 a 10. Amén. Gloria a Dios. Pero las ovejas no les oyeron. Verse 8, it ends with, but the sheep did not hear those thieves and liars. Los que roban, los que mienten, los que andan brincando de iglesia en iglesia. People that are jumping from church to church. The people inside the church did not listen to them. They stayed listening to their pastor. No les escucharon las mentiras y engaños. La distracción, the distraction. They stayed focused with the true pastor that they had. Se mantuvieron enfocados con el verdadero pastor que tienen. Amén. Gloria a Dios. 10:9 de San Juan. John 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. I am the door, dice Jesús, Jesus saying. By me, if any man enter in, he shall be saved. And shall go in and out and find pasture. Encontrará pasto. Pasture. Habrá alimento. Cuando se mantiene con un pastor llamado, elegido de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que es muy importante que personas que andan brincando de iglesia en iglesia, mentirosos, engañadores. It's important people that jump around different churches. They're thieves, you know. Y andan metiéndose en iglesias para ver cómo distraer, how to distract, cómo jalar a personas, how to pull people, cómo decir, ¿realmente le crees lo que está diciendo el pastor? Do you really believe what he's saying? Las ovejas no van a escuchar a eso. Amén. Las ovejas no escuchan. Ellos dicen, hey, ¿quién eres tú? Who are you? ¿Qué haces aquí? ¿Vas a entregar tu corazón o vas a traer problemas? You're gonna give your heart in, or you're gonna bring problem. Porque tenemos que reportar si va a haber problema. Porque las ovejas reportan todo al pastor. Vienen a las ovejas cuando hay problema vienen al pastor y comienzan a hacer bulla. Aquí hay una acción, pastor, que está alguien alborotando. Somebody's messing around. Me acuerdo a
hace algunos años, some years back, there was a lady, había una hermanita, and I knew her from another church when I just started. La conocí en otra iglesia cuando recién entré en el Señor. Y ella vino a la iglesia donde yo estaba pastoreando, and she came. Ella ya iba a otra iglesia. She went to another church, pero estaba visitando. So she was just visiting our church, but she was already at another church. Y venía a escuchar a la pastora, Pastor Luis. She would listen to Pastora Elia, Pastor Luis. But now and then, she'd be telling our women. De vez en cuando estaba ahí hablando con las mujeres. Hey, vengan a oír acá a esta maestra que poderosa de mi iglesia. Entonces estaba tratando de jalar a las mujeres que vayan a un ministerio de mujeres para otro lado. Y estaba constantemente diciendo, está bien aquí, pero vengan a escuchar allá. Esa pastora allá, mi pastora es ungida y todo, you know. Entonces, hay que saber cómo caminar en ética, con la ética, con respeto. You must learn how to walk in ethics, respect. Tienes que discernir, you must discern. Si hay personas así, porque no están usando sabiduría. They're not using wisdom. Porque la gente está recibiendo unción de la palabra de la pastora. Y, you know, the women are receiving the anointing through the word, as my wife preaches. Pero siempre hay, esta hermana venía, and she'd be telling all the ladies, it's good, pastora, you know, my wife, mi esposa, pero acá, vengan acá. So somebody gave her a ride. Una vez una hermanita que daba, llevaba personas de regreso a casa, los levantaba. Somebody would, you know, give people a ride. Un día la estaba llevando esta hermana a la casa y lo comenzó a decir otra vez, hey, acá, y la hermanita de nosotros, nuestra hija en la fe, paró el carro. She stopped the car. And she said, enough. You stop it about this going over here. This is our church. We're here. We get anointed here through the word of God. We don't need to go here over there unless our pastor's going with us and they tell us go with her. Solo que nuestra pastora nos diga, vamos acá todos. Pero usted anda en secreto hablando a todos. You know, she's in secret talking to everybody, like, invite over here. Let's go over here in secret, en secreto. Así que, y ya, entonces me comenzaron a llegar quejas. Then I started hearing complaints. You know, como ya 7, 8, 9 hermanas. Venía, pastor, ya no aguantamos esta hermana. You know, we can't stand this lady. She keeps talking about, we should all go over there. Que vayamos allá. Que, la está ungida. Esta mujer es anointed. Mi pastor. Que, you know, entonces, no quise hacer esto. I didn't want to do this. Pero un domingo, después del servicio, la hermana seguía visitando. The sister still came visiting. Entonces le hablé, puedo hablar con usted en amor. Can I speak to you in love, my sister? And I said, you know, I've been hearing complaints. He estado recibiendo quejas de algunas mujeres que usted está constantemente invitando y tratar de jalar para que vayan a otro lugar a escuchar a alguien ungido, you know. You know, you've been pulling on the ladies to go hear someone anointed, someone else. And, you know, and I think that, you know, you have to be wise. You can't be doing that. No puede estar haciendo eso. Tiene que usar sabiduría usted. No haga eso. Así que creo que le voy a tener que decir, si realmente no recibe aquí, if you feel this is not anointed enough, you can't receive here, it'd be better that you just stay in your church. Sería mejor que usted se quede nomás en esa iglesia donde le gusta tanto y no venga acá por ahora. Okay, and not come over here. So I asked her, she needed to leave. Le dije, tiene que irse, entonces no, ya no venir acá, quédese allá. Nunca había hecho eso yo, I've never done that. Pero llegó un tiempo que había tantas quejas que tenía que hacer algo, I needed to do something. Y esa es una de las veces que tuve que hacer eso, I had to do that, you know what I mean? So, going back here to 10:7 in San Juan 10 del 7 al 10, John 10:7-10. En el 10 dice, gloria a Dios, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. The thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Así que hay un ladrón, hurta, mata, destruye. There's a thief, steals, kills and destroy. Y a veces Satanás usa seres humanos. Satan uses human beings para destruirse uno a otros. Así es Satanás. That's the way Satan works. Destroys one another. Amen. Gloria a Dios. Puso María, puso Juan 20:10. Yo creo que es Juan 10:10, ¿verdad? I think it's John 10:10. No creo que es 20:10. You know. Eso es, así me gusta. There you go, you fixed it. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, sigamos aquí entonces. Estamos hablando parte 2. We're talking about part 2 de lo que es la iglesia local. ¿Qué es el pastor? ¿Cómo se relaciona con un pastor? ¿Entendiendo a su pastor? We're part 2 of local church things inside the church. Like a pastor. What is a pastor? How to relate, how to have relationship. How do you relate to your pastor? How can you understand your pastor? So it's very important, all these questions. Todas estas preguntas son muy importantes. Gloria al Señor. Aleluya. So, a true shepherd, un verdadero pastor, él cuida su rebaño contra malas influencias entonces. So therefore, we just talked about that a true shepherd guards his flock against bad influences. Influencias malas. No discern, amen, of bad influences. Así que si usted está en oración, en la palabra, está asistiendo a su templo, if you're in prayer, you're in the word, you're attending church, está conectándose, mujeres, conéctense con la pastora, women, you connect with pastora, men, connect with pastor, you know, not that women cannot minister to the man. No que el hombre no puede ministrar a la mujer, pero en un grupo grande se puede, todo en orden, everything in order. Pero estoy hablando de si está ahí el varón y la hembra, los dos, entonces, you know, mujer, mujer, hombre, hombre, women to women, men to men. But when the anointing is present, you respectfully just use it. You know what I mean? In a big crowd, it's okay. Está bien, bajo la unción, usted ministre a hombres, a mujeres. Pero estoy hablando de las personas que están yendo a la iglesia, miembros en la iglesia local. I'm talking about members in the local church that are steady there. Son fieles. Ellos están ahí dando su diezmo ofrenda, giving tithe offering, asistiendo a los servicios, attending services, going to special services, asistiendo a servicios especiales, a veces un sábado, un viernes en la noche, maybe a Saturday, a Friday night. You know, algo especial, de que las mujeres que están en una iglesia deben de relacionarse con la esposa del pastor. The women need to have relationship, know how to relate to the pastor's wife. Amen. Así que, en otras palabras, no se viera bien. In other words, it wouldn't look good if women just want the pastor to minister to them, not the pastor's wife. En otras palabras, algo estuviera fuera de orden si las mujeres solo quisieran que el pastor le ministre, no la pastora. ¿Ve? Así que tenemos que tener discernimiento para saber que mujeres deben de conocer a la mujer pastora. Women must know their pastor woman. Men must know their pastor man. El hombre debe de conocer al pastor hombre también. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Qué más vemos aquí? El pastor verdadero debe de cuidar contra doctrina falsa. The true pastor has to guard the sheep from false doctrine, doctrina falsa, que traiga confusión, that may bring confusion, you know. So we have to do that. We also have a true call pastor. Un pastor llamado, verdadero, tiene que
cuidar al rebaño, a la iglesia, a las ovejas, contra maestros falsos, profetas falsos. A true co-pastor must guard the sheep from false teachers or false prophets. There may be some around coming in, and you know, so we have to discern. That's why we don't let Iglesia Jesús Amor, en la Iglesia Jesús Amor, we don't let anybody just come to the pulpit. Now and then we might get somebody that kind of we didn't know all and maybe might have said something. De vez en cuando sale alguien que capaz dijo algo que tenemos que explicar a la congregación. Something may come out that we have to explain to the church sometimes. Pero básicamente tratamos de cuidar ese púlpito. Basically, the pastors in the church, they always take care of their pulpit. Y no cualquiera nomás anda en el púlpito. Not everybody's in the pulpit, you know. También tenemos que cuidar ciertos estudios bíblicos de algunos miembros de la iglesia que están dando. We have to keep an eye on some of the members that, let's say, give Bible studies, but those Bible studies are intended by their leaders to divide the flock instead of build it up. Tenemos que cuidar los estudios bíblicos de algunos miembros que a veces comienzan a dar afuera del templo o en la casa o algo, que intencionalmente algunos líderes, you know, lo hacen para dividir el rebaño o las ovejas. No en la Iglesia Jesús Amor, eso no pasará. Not in Iglesia Jesús Amor, that will not happen. But I'm just letting you know, this is some principles of leadership and serving. I'm just talking to you about principles of leadership and serving. Lo estoy hablando de principios de liderazgo y el servir. You know, inside the local church, things like this can happen too. Cosas así pasan dentro de la iglesia local. Por eso es que tiene uno que estar en la palabra y en oración siempre. That's why someone must always be in the Bible and in prayer to discern, you know, and so they don't catch us with surprises. Para que no nos agarren con sorpresas. Amen. I remember one time we had a man come from another country, a Spanish guy. Tuvimos un hermano latino que escribió un libro que se llama El Tanakh. He wrote a book called The Tanakh. Y en ese libro habían cambiado todas las palabras que significan que la verdadera significación de cosas. The true meaning, ellos dijeron. En otras palabras, este grupo se había ido hasta el extremo con las raíces hebreas. This group went to the extreme with the Hebrew roots. And they brought in books so we can go ahead and let people buy them there. And so we started checking it out. Comenzamos a ver. And a lot of the stuff is like, you know, if you say Jesus means he's a horse, they say don't say Jesus because that means horse. Dijeron, no digas Jesús porque eso significa caballo. Y palabras así, no digas Espíritu Santo porque eso en el griego es de demonios. Don't say Holy Spirit because the Greeks were all into demonic things and idols que andaban en idols. You know, muchas de las cosas pueden ser verdad. Many things might be true, but there was an outrageous extreme. Pero había un extremo muy avanzado, los que escribieron el Tanakh, un libro hebreo, Hebrew. So ellos dejaron libros ahí para venta, y uno de nuestros miembros compró ese libro. One of our members bought a gentleman, un señor. Y después estaba preguntando, pastor, todo esto es diferente. Estoy confundido, I'm confused. You know, porque estaban cambiando todo, que no podíamos ya decir aleluya, gloria a Dios, Espíritu Santo, Dios. We couldn't say hallelujah, glory to God, Holy Spirit, God, Jesus. So I told, let's get all these books out of here. Quítame todos estos libros de aquí. Regrésenlo a ese señor. Give it all back to that man. We're not gonna, you know. El señor comenzó a hablar de que no deben de poner luces en Navidad, árboles. And anyways, él estaba extremadamente bien aprendido en lo que es las raíces hebreas, pero hasta un extremo.
Nosotros aprendemos de la información de raíces hebreas. We Christians learn from the Hebrew roots. But we don't close our church down and change the names and everything. And we can't say Jesus anymore. Ya no podemos decir Jesús. You know, we're Latinos. And Latinos, Jesus is Jesús. You know, the Latin people, they say Jesus, Jesús. So then I ask this question. Yo hago esta pregunta. Quiere decir que Billy Graham, the great evangelist, el gran evangelista, Billy Graham, los Latinos, G.J. Ávila, you know, the evangelist G.J. Ávila, Carlos Anacondia, this from Argentina, evangelist, el hermano Montiel, creo que algo así. I don't know them that good. I grew up with English-speaking ministers. Yo crecí con los ministros en inglés más que los latinos. Pero nombro esto por si acaso ustedes los conocen. So quiere decir que algunos evangelistas grandes, you know, y algunos ya han muerto. Many, some great men evangelists have died. Todos los millones, like Reinhard Bonnke, el alemán Reinhard Bonnke, que estuvo en África por años y ganó con un millones de africanos. Reinhard Bonnke led millions to the Lord Jesus Christ, al Señor Jesucristo. Quiere decir que ellos estaban mal en el hablar estas palabras, que no valió toda la salvación de esa gente. That means they were wrong. All their life was wrong. Toda su vida estaba mal. Pero Dios todavía los usó para ganar y millones se salvaron. God still, through his mercy, por la misericordia de Dios, estos hombres ganaron millones al Señor, los que algunos han muerto ya. Some have died already, but they won millions to the Lord. ¿Ve? Entonces, por eso es que los pastores tienen que cuidar el rebaño. Pastors need to take care. Y a veces cuando les hablamos, when we talk to you, podemos hablar en amor, can we talk in love? He estado notando esto, quería ver, todo está bien. I've noticed this, is everything okay? You know, hay una vez que hablamos en una noche de oración, like a prayer night. We talked to a lady because she was making a lot of noise. Estaba haciendo mucha bulla y estaba moviéndose y todo. Y nomás le decimos, todo está bien. You know, yeah, pero era algo ya como un poco raro, afuera de orden. You know, nosotros nos movemos con el Espíritu Santo. We move with the Holy Spirit. If you want to shake, you can shake. I mean, if the Holy Spirit tells you to do that. Si el Espíritu Santo te dice que te sacuda y todo, gloria a Dios. Pero no sé, había algo raro en esta señora. There was something weird. Y una vez le hablamos, pero se ofendió y se fue a otra iglesia. Se ofendió. En vez de hablar, se ofendió. Instead of being offended, instead of communicating, in other words, let's talk about it. She got offended and left the church. Y a veces hay personas, pero como pastores tenemos que averiguar un poquito más siempre si vemos algo afuera de orden. El Espíritu Santo es el que corre la iglesia. The Holy Spirit will run the church, okay? But if there's something out of order, we pray. Si hay algo afuera de orden, oramos y nos acercamos a ver cuál es la situación. We pray and approach the situation. Amen. So, hemos pasado por ciertas cosas así como pastores. As pastors, we have encountered situations inside of the local church. Adentro de la iglesia local se han encontrado situaciones así también. But we've had to be led of the Spirit as the leaders there. Hemos sido guiados por el Espíritu como los líderes de ese rebaño, of that flock in that place. Amen. So, tenemos que cuidar a las ovejas contra malas influencias. We have to guard the sheep from bad influences. Doctrinas falsas, false doctrine, false teachers or prophets, maestros falsos o profetas falsos. Bible studies are intended by their leaders to divide his flock. Estudios bíblicos que capaz es una intención de los líderes que a veces tienen estudios bíblicos pero quieren dividir, you know. Y hemos pasado por algunas cositas así también. Hay cositas que han pasado. No tengo el tiempo de hablar de todo. I don't have the time to speak about everything. But everything every time we've noticed, cada vez que hemos notado que hay algo afuera de orden, something's out of order, we have prayed and approached it. Hemos orado y nos hemos acercado a tratar con esa situación. Now, the person that's hearing God,
will continue to submit to their pastor. Los que todavía escuchan a Dios y quieren aprender, the ones that still want to learn from their church where God has put them, los que quieren aprender de su iglesia donde Dios los ha puesto, entonces ellos no se ofenderán y querrán irse. They will not be offended or want to leave. Esas son personas que todavía tienen un orgullo. Those are people that still are a little puffed up, you know. There's a little pride in there that kind of is not out of them. Es algo que el Señor está tratando, pero ellos no dejaron que el Señor saque todo de ellos. Eso. But they didn't allow the Lord to get that out of them. Así que a veces cuando uno toca una situación en alguien, when someone touches a situation, o se enojan, o se ofenden, o they get upset, porque no están establecidos todavía en lo que es el carácter de Dios. They're not established yet in what is the character of God. Por eso es que ir a la iglesia local, es muy importante. It's very important to continue going to your local church. Porque de ahí se hablan de varios temas. Various topics are talked about. Y capaz vamos a tocar uno de esos temas en una predicación. In one of the sermons or one of the preaching or teaching, we may touch that subject that you need to hear about. So that's why it's important that you don't stay away from church. Es muy importante que no te quedes afuera de la iglesia. Asiste a tu iglesia. Continue to attend your church. Porque en tu iglesia, donde eres exhortado, aprendes, creces espiritualmente. In your church is where you get exhorted, where you learn, where you grow spiritually. Por eso es importante que sigas asistiendo a tu iglesia local. That's why it's important that you continue to attend your local church. Amén. Continuamos entonces, estamos hablando de que un verdadero llamado pastor cuida a su rebaño de influencias malas. A true called pastor guards his sheep, the flock, from bad influences. Amen. Doctrinas falsas, falsos maestros y profetas. This is, we guard against false doctrines, false teachers or prophets, and any leader that might want to lead a Bible study with an intention of causing a division. Y cualquier líder que esté en la iglesia que Satanás haya entrado, and any leader that maybe Satan had entered, they allow Satan to go in, o han dejado que Satanás entre en su corazón y quieran diabolically give a study to bring, you know, kind of separation from this place. Follow me. Como que, vámonos de aquí, síganme a mí mejor, yo tengo más palabra, or, you know, o a cualquier cosa que el diablo quiera usar, you know. Por eso es que tenemos que siempre estar en oración y en la palabra. That's why we have to be in the Bible, the word, and in prayer, para que Satanás no nos mienta, no nos engañe, so that Satan don't lie to us, don't deceive us, y quiere que nosotros seamos la gran divina pomada del año. And wants us to be the great divine gel of the year. Que yo puedo hacer mejor que el pastor. I can do better than this pastor. Yo sé enseñar mejor que el pastor. I can teach better than the pastor. El pastor no sabe todo. Y no sé todo. The pastor don't know anything. And I don't know everything. Sigo aprendiendo. Pero me mantengo en humildad. I continue learning, but I stay humble. No soy orgulloso. I'm not proud. Hey, muévanse. Aquí pasa el pastor. Ustedes son poquito, yo soy mucho. You are little and more. No, no, no. Todos nos mantenemos humildes. We all stay humble. Y Dios nos enseña a todos. And God shows us all. Amén. Gloria a Dios. El pastor verdadero organiza su iglesia. The true pastor organizes his church. Él elige a personas que le ayudan a hacer esto. He appoints people to help him do it. Él necesita personas que le ayuden en su iglesia. He needs people to assist him in the church. Ya saben ustedes que tuvieron que poner en orden servicios. Usted sabe, una iglesia, la iglesia local necesita tiempo, servicios. The local church has services. Domingo en la mañana, en la tarde, whenever, Sunday morning, Sunday afternoon. Miércoles en la noche, Wednesday evening.
Monday, Friday prayer, oración lunes, viernes, o otros servicios especiales. Siempre tenemos que estar organizando y llamando a personas que ayuden en esas áreas. So, el verdadero pastor tiene que siempre estar organizando. El pastor hombre y pastora mujer juntos. Así que, y es importante en la iglesia que estén, que haya un matrimonio. It's very important in the church that the pastor have a wife. Cuando yo comencé al principio, no estaba casado. When I first started, I wasn't married. Pero tenía que venir el tiempo en que yo necesitaba una esposa que apoye en esa área, que llamada de Dios también. I needed a wife that was called of God, that would be in the area, para que ella también me ayude, especialmente con las mujeres. So that she can help me specifically with the women. Porque en una iglesia hay muchas personas que son atraídas a la pastora. A las mujeres les encanta tener un líder. The women need a leader too. That's why they, you know, respetan al pastor hombre, pero siempre se acercan a la mujer, la esposa del pastor. They always come close to the pastor's wife, you know. Y eso está bien, eso es bueno, que tengan esa relación con la pastora. They have a relationship with the pastor. So, los pastores tienen que siempre organizar, gloria a Dios. También recordemos que, gloria a Dios, déjenme seguir aquí en estas notas. La importancia de una iglesia local, hermanos, también es los niños, los jóvenes, los grupos. It's so important in a church to have a nivel de edades para grupos especiales. You need to have age level for the church. Ciertos grupos se encuentran con su edad en esta área. Certain people will meet because they're that age. Por ejemplo, tenemos a nursery, la guardería infantiles. Debe de haber un cuarto para los infantiles, de guardería. There should be a room just for the nursery. Capaz de un año a tres, un año a cuatro, maybe a year to three or four years, something like that. That's called the nursery. Eso se llama la guardería para los infantiles. Eso es importante, pero ahora esta es la pregunta. Here's the question. ¿Quién quiere ayudar en esas áreas? Who wants to help in those areas? Entonces hay que enseñar, hay que entrenar a personas que lo valuable que es ayudar a los niños. The value of helping children. Porque es nuestro futuro. They're our future children. So tienen que ser ayudados. También tenemos el preescolar, la clase preschool, que a veces es de 4 a 6, maybe 4 to 5, de 3 a 5, algo así, 2 a 5, it depends. Ese es otro cuarto, otro maestro para eso. Después tenemos a los la iglesia de niños. La iglesia de niños es como de 6 a 12, maybe 6 to 11, 6 to 12 year old, is a church for children. So see, right there you got three different departments. Ahí, por ejemplo, hubo que organizar tres diferentes departamentos. Not all the churches are able to maybe have every department like that, but you do the best you can. Capaz no están todos los departamentos así listos, pero tienes que hacer lo mejor que puedas. Por eso siempre hay que explicar lo que es la iglesia local, que no nos olvidemos. It's always important to explain to people what goes on in a local church, and what the pastor and his wife have to do to organize things. Y cómo el pastor y su esposa tienen que organizar estas cosas. And how we need the congregation. Y cómo necesitamos a la congregación que se envuelvan en estos departamentos. That they get a department and help. Después siguen los jóvenes. Then you have the youth class. Jóvenes necesitan alguien que les ministre a los jóvenes. Then you have a youth class. And then after that you have college and career class. Hay una clase que se llama carrera universitaria. Hay una edad de ciertos adultos jóvenes que están interesados en la universidad, la carrera, trabajo, todo eso. Eso es bueno para tener un cuarto para ellos y ministrarles a ellos.
¿Ve? Entonces, eso es lo bueno de que debe de tener una iglesia a las diferentes edades. That's what's good about a church. You have to have different ages y tener a alguien que les ministre a las diferentes edades. And to have someone to minister to the different ages. You have to be a complete church. That is our goal, our desire. Es nuestro deseo, nuestra meta. But we need the congregation. Necesitamos a la congregación. After a while, after you've been in there 6 months, a year in a church, después de que hayas tú estado en una iglesia 6 meses, 1 año, es tiempo de también participar en tu iglesia. It's time to participate in your church. Hay veces que personas entran y salen, y no se envuelven en nada del ministerio. Sometimes people in and out of church, they don't get involved in anything. Eso es egoísmo. I think that's selfishness. Hay alguna desobediencia. Algo está pasando en desobediencia ahí. I believe there's some disobedience going on there. Because we hear it. La oímos. Lo oímos. We hear. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que hay que hacer en la iglesia? We know what's supposed to be done in church. Pero que otro lo haga. Let someone else. Pero imagínate si 20, 30 están diciendo lo mismo. What if 20, 30 people are saying, let someone else do it? That's 30 people, let's say, saying someone else. It's time for you in your church. Es tiempo para ti en tu iglesia que apoyes la obra del ministerio. That you support the work of the ministry. Ya basta de recreación, zona confortable. Stop recreation now. It's been a while. Comfortable zone. Relajamiento. You've been taking it easy for a while, you know. Así que es tiempo. Amén. Es tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios por este varón que no es noche de oración, pero siempre estamos listos para orar. Francisco Acevedo, que rompa cadenas de adicción. Hija de mi amiga en el trabajo. Amén. Romper cadenas. Aleluya, de adicción. Gracias, Padre, por estas cadenas de adicción sobre la vida de Francisco Acevedo. Francisco Acevedo, we curse to the roots, those chains of addiction. Cadenas de adicción sean rotas en la vida, aquí, gloria a Dios, de Francisco Acevedo. Francisco Acevedo, we curse those addictions in your life. Maldecimos esas adicciones en tu vida. Suelta, Satanás. Suelta este varón. Let go of that man, in Jesus' name. Loose him and let him go. Suéltalo y déjalo ir. Cadenas de adicción caen al piso. Chains of addictions fall to the ground, in Jesus' name. Gracias por la convicción de tu Espíritu Santo a su vida. Thank you for the conviction of the Holy Spirit to his life. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, tenemos también, hermanos, los solteros. Eso es otro grupo que puede tener alguien que les ministre a los solteros. Los solteros, the single group. Sometimes you need a room to minister to singles. Singles can't be doing things the way they used to before they were Christians. Solteros no deben de estar haciendo lo mismo que hacían como cuando no eran cristianos. Solteros tienen que protegerse, cuidar su carne. Single people must protect themselves. Guard their flesh. Pero necesitan también alguien especial, un ministro que les ministre. ¿Ve? Entonces ese es otro ministerio. Pero necesitan a alguien que les ministre. We also have an adult class. Clase de adultos. A veces los adultos quieren algo pequeño, que alguien les hable en una clase o algo así. You have adult class. You have and then you can have a combined classes. También hay conjuntos. Algunos mezclados, you can mix them too. O puedes nomás hombres solos y mujeres solas. Ministrar solo a grupo de mujeres y a hombres también. O conjuntos. Así que están viendo cómo es importante la iglesia local y lo que puede hacer para la familia. Are you understanding what the local church can do to the whole family? If we have people involved in the work of the ministry in the local church, si tenemos a la congregación envuelta en la obra del ministerio en su congregación, and not just leaving it for a pastor, his wife, an assistant, and one door person.
Y no dejarle de todo al pastor, la esposa, un asistente y el de la puerta nomás. Y el resto, los cuatro hacen cinco cosas cada uno. Each one of us do five things. Estamos siendo cargados. We are being weighted down. Porque tenemos que soltar cosas para que otros en la congregación puedan hacer la obra del ministerio. There's times that we have to release things and make sure you do the work of the ministry. Amén. Así que también aparte de esto hay que preparar la iglesia. ¿Usted sabe lo que es preparar una iglesia? Have you ever thought about? ¿Ha pensado usted lo que es preparar antes de que un servicio comience? Do you know what it is to prepare to have a service in a church? ¿Usted cree que cuando usted llega que ve todo limpio, bonito, todo en orden, usted cree que así se queda siempre? Do you think everything is like it is, in order, clean? No hay que pasar vacuum, quitar telarañas, you know, take spider webs out. ¿Usted cree que todo es chévere? You think everything's beautiful? Hermanos, se necesita personas. You need, eso es parte de la obra del ministerio. That's called the work of the ministry. You know? La limpieza de la iglesia. Preparar la iglesia, limpiarla y prepararla para usted cuando venga. You know? Clean the church and prepare for you when you come. You also have the sound. You have the sound ministry. The pastor cannot be up there and run and back and forth while he's preaching. El pastor no debe estar ahí corriendo aquí, acá, pero a veces lo hacemos. But we got to do what we can to continue. Así que a veces tenemos 10 sombreros de trabajo. Sometimes we have 10 hats on of jobs to do. You know? Así que todos los cuerpos que pueden, súbanse arriba entonces. Come on board, right? Yes. If you're able to, get on board. Súbase al bus, súbase al barco. Si puede envolverse, envuélvase. Get involved. So, para estos ministerios, and there's more ministries. There's more. Hay más ministerios. I'm just letting you know a few of what the pastor and his wife have to organize. Solo les estoy hablando de algunos, etcétera, 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 of what pastor and his wife have to organize. Sometimes some people just come to church, enjoy, I receive, see you next week. Muchos vienen, se gozan, recibieron, you know. Some even thought they did something great for God by giving $5. Alguien creyó que hizo algo grande para Dios y dio $5 esta vez en vez de $1, you know. Gloria a Dios. Si eso es todo lo que tiene, bien hecho. If that's all you have, good. Pero si usted gana 1,000 a la semana y da $1, le falta. But if you make $1,000 a week and you only give $1 to the Lord on Sunday, something's missing there. Algo está faltando ahí. That's why the local church trains you and teaches you how to be a well-balanced Christian. Por eso la iglesia local te enseña, te entrena cómo ser un cristiano bien balanceado. Spirit, soul, body, and the material part. Espíritu, alma, cuerpo y lo material en tu vida también. Amén. So, let's see here. A true shepherd, a true shepherd will not compete with other ministries. Un verdadero pastor no compete con otros ministerios. We're not in competition. No andamos compitiendo con otros ministerios. Pero se esforzará a trabajar con ellos. But he is ready. He forces himself to work with them. I'm thinking about sometimes I've tried to get the body of Christ leaders. Me acuerdo cuando he tratado de agarrar líderes. Just in my area of La Puente. Solo en mi área de La Puente. Send out emails, flyers, hablar con pastores y pueden venir a orar. Just get together for a prayer meeting. Hablar con pastores, ministros, asistentes, the assistant pastors, music director, anyone in different churches. Come and pray at Jesús es Amor. Pastor Luis is there to get together with you. Aquí estoy para, you know, I think the most I got was, let's see, I got a couple pastors, una pareja pastores. Then I got another pastor. Okay.
3 pastors and maybe 4 pastors. Hallelujah. So, and with me, maybe 5. And I think the most I might have got is 6 or 7 pastors. Once a month in the morning, como a las 10 de la mañana, around 10 o'clock, once a month. And eventually, they didn't come back. A veces no regresaban. Maybe just a couple came. And so, see, you have to try at least. You have to try to reach out to other people. You know what I mean? Don't compete. Tienes que tratar aunque sea. No competir. Pero tienes que tratar aunque sea de alcanzar a otros. And just, you know, meet with them. So we do what we can. Hacemos lo que podemos. When you visit other towns, when you're preaching, cuando estás, let's say they call Pastor Luis to go speak somewhere. Me llama que yo hable en algún lugar. Yo no tengo cosas en secreto que los ministros no sepan. I'm not going to go in there and do a crusade. And I like to maybe find out who's in the city. Yo quisiera saber quién está en la ciudad. So they can help me with the follow up of people that come to the Lord that night. Para que ellos hagan un seguimiento de las personas que están recibiendo a Cristo esa noche en la cruzada que yo hice. So you can't be a lone ranger when you're in the things of God. No puede ser un llanero solitario. So if I'm going to go to another city, my church is not over there. My church is in La Puente. Mi iglesia está en La Puente, pero yo voy a otra ciudad, a further city. I'm not going to be sneaking around. No voy a estar escondiéndome. I want to try to find ministers to come and help. If you help, you can minister to all these people that are coming to the Lord that are being healed. I can't take them to La Puente. You know, my boy, what if I'm in San Bernardino? Si yo llego a San Bernardino, I'm going to tell them, come to La Puente. No, I'm going to, those ministers should take them and help them in San Bernardino. They don't have to come, unless they want to come to La Puente, that's up to them. And they enjoy this minister. Capaz les caí bien o algo y quieren venir hasta La Puente. They don't mind driving or leave their community for on a Sunday morning and see other cities, ver otras ciudades. Then they travel to La Puente and they enjoy their service. But anyways, we can't be trying to be tricky, you know, around there as ministers. No podemos estar haciendo trucos como ministros, ¿verdad? So I support ministers other than myself. Yo apoyo a otros ministros. I support them with prayers, with finances, with good reports about them. Oración, los apoyo con oración, con finanzas y hablando bien de ellos. You know, there's times Pastor Prophet Leland does something, we've gone to support him. Nuestro amigo profeta Leland Wesson, hemos ido a apoyarlo a él en ciertos tiempos. You know, I want to see him be a blessing. Quiero ver que él sea bendición. So there's times you do that and you put finances into their ministry. Hasta pones finanzas en sus ministerios. Amen. So, esto es hablando de un verdadero pastor. This is talking about a true call pastor in a local church. Un verdadero pastor en una iglesia local. Amen. So, a true shepherd will feed his flock spiritually, nourishing meals from the word of God. Un verdadero pastor estará alimentando a sus ovejas espiritualmente las comidas de la palabra de Dios. Mire lo que dice Jeremías 3:15. Look at Jeremiah 3:15. Jeremiah in your Bible there, 3:15. Jeremías 3:15. 3:15 of Jeremiah 3:15. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Gloria a Dios. Eso es lo que usted tiene que orar y decir. Mi pastor, Luis L. Chacón, mi apóstol y profetisa, Luis L. Chacón. Gloria a Dios, me están alimentando con ciencia, sabiduría, de acuerdo a Jeremías 3:15. My pastor, my pastora, my apostle and prophetess, Luis and L. Chacón, they're feeding me spiritually the word of God, you know, using wisdom. Praise the name of the Lord. Let's read that again, because this is a good prayer for you to pray for your pastors.
Esta es una buena oración que ustedes pueden escribir y orar por sus pastores. This is a good prayer for you to pray for us. And I will give you pastors according to my heart. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. They will feed you with knowledge and understanding. Mis pastores Luis y L. Chacón me apacientan con ciencia y con inteligencia cuando me dan la palabra, de acuerdo a Jeremías 3:15. According to Jeremiah 3:15, my pastors Luis and L. Chacón are feeding me with knowledge and understanding. Me están dando de comer con ciencia y con inteligencia mis pastores Luis y L. Chacón. You pray that over your pastors. Usted ore eso sobre sus pastores. And then you pull that out of us. Usted jala eso de nosotros. And God moves in those prayers. Dios se mueve en esas oraciones. Amén. Gloria a Dios. A true shepherd stays close to God. Un verdadero pastor de la iglesia local. A true shepherd in the local church stays close to God. Se mantiene cerca de Dios un verdadero pastor. How? ¿Cómo? Through regular prayer. Estar en oración regularmente. Through meditating on the word. Pensando y meditando sobre lo que ha leído. What is read. Meditating. Let the Holy Spirit minister to the leader. Que el Espíritu Santo ministre al líder. Through speaking boldly the word. And his God-given vision as a pastor. De hablar valientemente, con valentía, esta palabra. Be a doer of the word. Ser un hacedor de la palabra. You know? You speak boldly the word of God. You hide the word in your heart and you speak it with your mouth. Escondes la palabra en tu corazón y la hablas con tu boca. That's boldness. That should be for the whole congregation. Eso debe de ser para toda la congregación. Starting with the pastor, yes, but it should get you. Comenzando con los pastores, pero debe llegar a ti también esa manera. Que hables valientemente la palabra de Dios. Boldly speaking the word of God. The pastor should be given the vision as a pastor. Debe de dar la visión de pastor. I'm updating my papers and I'm going to be again having a meeting one of these days again with the church. Va a tener otra junta con la iglesia. Just to regroup and see how we're doing. And remind everyone of the vision. Hay que recordar de la visión. So you don't just stay so relaxed. Para que no andes relajado. And understand that Jesus is coming back. Jesús va a regresar. You know? So we have to be ready. Tenemos que estar listos. But not enough people are in the kingdom of God. No hay suficiente gente en el reino de Dios. There's millions and millions out of the will of God right now. Hay millones y millones afuera de la voluntad de Dios. So don't get caught without oil in your lamp like the 10 virgins. Que no te agarre la noche que venga Jesús sin tu aceite en tu lámpara como las 10 vírgenes. Esa ilustración, that illustration. Amen. Take a sip of your water or whatever you have over there. Salute. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Father. We're almost done here. Ya casi terminamos. A true pastor, un pastor llamado verdadero, staying sensitive to the needs of his flock. I have to stay sensitive to the needs of the flock. Mantenerme sensible de las necesidades de lo que está pasando con el rebaño, las ovejas. Preaching and teaching geared to the needs of his flock. What do this flock need? ¿Qué necesita estas ovejas? What can I give them? ¿Qué puedo dar de alimento a las ovejas? Let's look at Jeremiah 23. Jeremías 23. We have a few more scriptures and we're done for this time. Let's go to Jeremiah 33 again. Jeremías, gloria a Dios. Jeremías, and we're looking at Jeremiah 23. Jeremías 23. Jeremiah 23, hallelujah. Thank you, Jesus. And we are going to 23, 3 and 4. Jeremías 23,
3 y 4. Jeremiah 23, 3 and 4. And I will gather the remnant of my flock out of all countries whither I have driven them, and will bring them again to their folds, and they shall be fruitful and increase. Y yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. And I will set up shepherds over them, we shall feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall they be lacking, saith the Lord. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Congregation, you need a pastor. Congregación, necesitas un pastor. You need the pastor and his wife over your life. Necesitas al pastor y su esposa sobre tu vida. We're dealing with spiritual things here. Tratando de las cosas espirituales. Amen. Glory be to God. Aleluya. So, leaders, pastors, need to be ministering to the needs of the flock. Así que los pastores, sus líderes, deben de estar ministrando a las necesidades de sus ovejas. We should be laying on of hands when it's time. Cuando es tiempo de imposición de manos, lo hacemos. We need to be speaking healing to the congregation. Tenemos que estar hablando sanidad. We must also speak deliverance into their lives. Liberación a sus vidas también. We must do counseling. Tenemos que también aconsejar. But make sure it's biblical counseling. Pero asegúrate que pastores damos consejería bíblica. None of this, I think, you should, well, I feel, yo pienso, tú debes, yo creo, I believe it'll be okay, yo creo que va a estar bien. Wait a minute, what does the word want to do with that topic they're giving you? ¿Qué dice la palabra acerca de ese tema que te están presentando? So we'll do biblical counseling, not my opinion, no mi opinión como pastor. I follow the great shepherd, amen? Yo sigo al gran pastor, all right? Thank you, Father. Now, Sunday I talked to the people, el domingo pasado hablé en el púlpito that the greatest counseling is done through the pulpit ministry. La consejería más grande es hecha en el púlpito. So if the congregation comes and receives the word from the pulpit, the meal, lo de comer del púlpito. If you believe it is God speaking, si tú crees que Dios te habla, and do something about it, y haces algo con eso, and don't just receive it religiously, y no lo recibas religiosamente, and say, oh, nice message, okay, let's go eat and forget all about it. Y dices, bonito mensaje, vamos a comer, y te olvidas del mensaje. And then you're back in the same old issue you're not getting out of. Y estás metido en la misma situación y no estás saliendo de eso, then you're not paying attention to the message. Your counseling's been done in the pulpit. Entonces no estás poniendo atención al mensaje, porque la consejería que tú necesitas está siendo hablada en el púlpito. Así que deja ese teléfono, leave that phone alone. Don't get distracted. Okay? They can wait for you after church. Ellos te esperarán después de la iglesia. Okay? Pay attention to the counseling from God in the pulpit. Pon atención, la consejería de Dios en el púlpito te está hablando de ciertas cosas. Tómalo serio. Take it serious. No estamos gastando tiempo el domingo ahí. We're not wasting time on Sunday. Todos queremos mejor ir a la playa o dormir hasta la 1 o 2 de la tarde. We all rather go to the beach or the mall or sleep in till 1 or 2. O ver películas or just watch movies. Así que el sacrificio que hacemos, que ahora es un deleite, the sacrifice we do on Sundays, which now is a delight. Porque debes de deleitarte ir a la iglesia, no sacrificarte. You should delight, take delight in going to church, not sacrificial. Okay? Remember, don't be otra vez a la iglesia. Again to church. Vayas a la playa, no venga a la iglesia entonces. No va a escuchar nada usted. If that's your attitude, go to the beach, just sleep. You're not going to receive anything. No vas a recibir nada. You're wasting time. Estás gastando tiempo. Hubieras quedado a dormir nomás. No estás serio con la cristianidad. You're not serious with Christianity.
You still want a foot in the world and a foot in church. Todavía quieres un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Te va a tomar mucho tiempo. It's going to take longer time. Okay? So anyways, planning church activities based on his flock's needs. Nosotros como pastores planeamos actividades de iglesia tratándose necesidades de las ovejas. We try to bring you some people that they can minister to you. We try to bring the apostle, the prophet, the evangelist, the teacher, and the pastor to come and teach you. Nosotros trabajamos en tratar de traerte al apóstol, al profeta, al evangelista, al maestro y al pastor para que te enseñen. And many of what they're going to tell you, we've been telling you for months and years. Y mucho de lo que ellos te van a decir, tus pastores te han estado diciendo por el púlpito. Through the pulpit, we pastors, pastores, te han estado diciendo lo mismo. Solo que necesitabas un diferente sabor, a different flavor to say it to you. Que te lo digan de esta, con un chiste o con una sonrisa or something, para que tú lo puedas recibir mejor. So you can receive him better. But all that's been going through the pulpit all year long, there's been something that dealt with that issue in your life. En el púlpito, algo se trató con esa situación de tu vida, but you probably didn't pay attention. It went shh, shh, shh. You know? Shh, shh. Pasó por ti. No lo recibiste. That's why we go back to church again. That's right. Because we got to get it. Tenemos que agarrarlo. Monday, prayer night. Woohoo! Oración, lunes. Yes. Miércoles, servicio. Woo! Service, Wednesday. Friday, back to prayer. Regresamos a orar. Woohoo! Pastora Elia in the word before prayer. Pastor Elia teaching the word before prayer. Woohoo! Domingo, servicio. Woo, con toda la familia espiritual. Sunday service with all the spiritual family. Woohoo! You got to get excited. Tienes que ponerte así, contento. Amén. Tienes que estar contento de tu iglesia. You must be excited about your local church, your pastors, and what you're learning in there. Ponte contento de tu iglesia local, tus pastores, lo que estás aprendiendo. Y cuando ya tengas todo eso, tú vas a traer muchas personas al Señor. When you're balanced, you're going to bring a lot of people to church. Woo! Fill up, Jesús es amor. Lléname la iglesia, Jesús es amor. Come on. Congregación, prepárense y salgan a ver a alguien en sus trabajos, en sus familias, en sus vecindarios. Get ready, Iglesia Jesús es amor church. Get people, your family, your co-laborers at work, your neighbors, bring them to Jesús es amor. Ya es tiempo de traer a personas a la iglesia Jesús es amor. Hallelujah. It's time. Hallelujah. Thank you, Father. We study the word with our flock's needs in mind. As pastors, como pastores, we're studying and we're seeing what is the need of the congregation. Estudiamos y vemos cuál es la necesidad de la congregación. What are they dealing with? What should we? Lord, show me. Enséñame, Señor, lo que debo de traer. What I got to bring to them. Amen. We always get excited about your success. Pastors get excited about the success of their people. That's just a true call shepherd. Un verdadero pastor llamado de Dios se va a poner contento con tu testimonio. They're going to get excited about your testimony. Pastor, I got good news. Pastor, tengo buenas noticias. I was making $20 an hour and they just raised it to $25. Woohoo! Estaba haciendo $20 la hora, pastor. Tengo testimonio. Y ahora me van a dar $25 la hora. ¡Gloria a Dios! We rejoice with them that rejoice. We cry with them that cry. That's the word. Esa es la palabra. Regocíjate con los que se regocijan. Llora con los que lloran. Pastor, my son passed away. Murió mi hijo. Oh, come here. Oh, Lord. Oh, my God. Come here. Come here. Just be at peace. Be at peace. I know it's hard. Sé que es duro. Thank you, Father, for comfort. Consuela a mi hermana. We cry with you and we'll laugh with you. Lloraremos contigo. Nos reiremos contigo. We will rejoice. Nos regocijaremos contigo. That's a true called pastor. Un pastor llamado de Dios. Not a hireling. $3,000 a month? Yeah, I'll take that church. No un asalariado.
$3,000 al mes. Yo quiero esa iglesia. Thank you, Lord. So, we have to set the example to the flock in the success principles. Nosotros damos el ejemplo del éxito, principios del éxito. So we must teach them principles of success. Por eso enseñamos como pastor principios de éxito. We teach them the abundant living. Enseñamos en la vida abundante. We teach them sin. Enseñamos lo que es el pecado. We teach them prosperity, healing, prosperidad, sanidad. We teach them love. It's a foundation, el amor, la fundación. And don't ever forget faith, because that pleases God so much. La fe le agrada a Dios. So we try to teach you a little bit of everything, you know. Praise the name of the Lord. We try to teach you how to be an extra miler. Someone that goes the extra mile. Enseñar que tienes que seguir adelante. Don't give up. Don't throw in the towel. You know, due season comes to you. Galatians 6, 7, 8, and 9. Su debido tiempo viene. No tires la toalla. Galatas 6, 7, 8, y 9. You know, so we practice it and we share with you that. That's a true call pastor. Wants to take the congregation where the pastors are going. Quieren llevar a la congregación donde van los pastores. That's where you want to come. Let's come with us. If we're being successful, we want the same for you. Nosotros queremos ser éxito. Queremos lo mismo para ti. Síguenos. Let's go. Follow me as I follow Christ. Sígueme. Cuanto yo siga a Cristo, sígueme. But I'm not you. I know you're not me. But follow the Christ in me. Pero yo no soy como tú. Yo sé que no eres como mí. Como yo, perdón. Pero sigue al Cristo que está en mí. Follow the Jesus Christ that's in me. There's a success. There's a success. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Father. Reverend Oscar says it's a family thing. It's a family thing. That reminds me of Sly and the Family Stone. They used to sing este grupo, Sly and the Family Stone. Used to sing, it's a family affair. It's a family affair. It's a family thing. Es algo de familia. Es algo de familia. Be a family in your church. Be a family. Sea una familia en su iglesia. Don't be an island inside of your church. No sea una isla dentro de su iglesia. Don't just always sit in the back wall, never wanting to come close to anybody. No siempre se siente atrás en la banca de atrás y no acercarse a conversar. And you come in and you sneak out and, you know, entras y te vas sin hablar. Get involved in the family. Envuélvase en su familia, en la iglesia. The church is a family thing. It's a family affair. La iglesia es una cosa familiar. That's why you want to involve your kids, your uncle, your grandpa, your niece. Por eso tú llevas a tu tío, tu sobrino, sobrina, tu papá, mamá, abuelo, primo, your friend, tu amigo. You take them all because it's a family affair. It's a family thing. Es cosa de familia, la iglesia. Hallelujah. We, as pastors, have to show the congregation that we're very liberal in our giving. Somos muy liberal en nuestro dar. We're cheerfully given to the Lord. Cheerful givers. Alegres. Dadores alegres. We're cheerful givers, like Corinthians says. Como dice Corintios. Become a cheerful giver. Don't question everything to do with giving. No cuestiones todo lo que es de dar. Hallelujah. So, we give our time. Not just 8 to 4, 9 to 5, 10 to 7. No damos nuestro tiempo solo 9 a 5, 8 a 4, 10 a 7. Our time is open all the time. Nuestro tiempo está abierto todo el tiempo. That means a phone call can come in at 3 in the morning. Una llamada puede llegar a las 3 de la mañana. I got born again through a phone call at 3 in the morning, June 22nd, 1977.
Yo nací de nuevo por una llamada telefónica que hice junio 22, 1977 a las 3 de la mañana. Un anciano de la iglesia Valley Community Church en El Monte, an elder from Valley Community Church in El Monte, picked up the phone and talked to me when I called him. He was a member of the Jack LaLanne's European Health Spas. I was the instructor in Montebello. En Montebello, yo era un instructor de gimnasia en el famoso gimnasio de Jack LaLanne's. Y este señor era un miembro, but he was also a Christian. He was a member, but also a Christian. A businessman, a realtor man, un hombre de negocio de bienes y raíces. And he left us. I always used to talk to him. I liked what he said. Me gustaba lo que él decía. Siempre hablaba con él. And I would look for him because he didn't talk to me like all the garbage of the world. Él no me hablaba todo el pecado y la basura que todos hablaban. He would talk to me about family. Me hablaba de familia. He would talk to me. I went to church in the morning. Fui a la iglesia en la mañana. We went to a restaurant to eat. Fuimos a un restaurante a comer. We came home and the kids swam in the pool while we took a nap. Nosotros dormimos. Los chicos nadaron en la piscina, en la alberca. And then we went to the 6 o'clock service at Sunday night. Y regresamos a la iglesia en la noche, a las 6 de la tarde. And I did a what? 2 times to church on one day? 2 veces a la iglesia en un día? This man caught my attention. Este hombre tomó mi atención. Where is that man? I like what he talks about. I want to be a family man. I want to get married one day with one woman. I don't like this party life. Estoy cansado. I'm tired of the party life. You know? I didn't know what it was a born again Christian. Yo no sabía lo que era nacer de nuevo. I was just a Catholic. Yo era un católico. I used to do this. But something happened on that phone. I received Jesus June 22nd, 1977 at 3 in the morning. Yo recibí a Jesús por un teléfono junio 22, 1977 a las 3 de la mañana. I was 24 years young. Tenía yo 24 años de joven. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, it changed my whole life. Me cambió toda la vida. So we give our time. We give our talent. Damos nuestro talento. We give our love. Damos nuestro amor. Because love was given to us to save us. Amor fue dado para que nosotros fuéramos salvos. Damos amor. We give our prayers. Damos nuestras oraciones. We give our money and possessions. Damos nuestro dinero y posesiones. Hallelujah. We're going to go ahead and stop here. Aquí vamos a parar. Next time we'll go ahead and look into relating to your pastor. Vamos a continuar. This is part 3 coming up. We just finished what is a pastor. Pastor of a local church. Acabamos de hablar lo que hace un pastor en la iglesia local. How you must get to know your pastor. Como tú tienes que conocer a tu pastor. Now we're going to deal with relating to your pastor next Wednesday. Próximo miércoles. And just want to remind you that we're reopening the temple next Wednesday. Hallelujah. So we'll be doing the service on Facebook Live, but in the temple. Estaremos dando este servicio por Facebook Live en el templo Jesús es Amor. Back to Iglesia Jesús es Amor next Wednesday, 15875 Amar Road, La Puente, California, 91744. Allá estamos en la Iglesia Jesús es Amor. Comienza a las 7:30. We'll be starting at 7:30 at Jesús es Amor Church, 15875 Amar Road, La Puente, California, 91744. Hallelujah. My number will be 626 if you need to call. 626, Aria. 379-379. 8435, 8435. 626, Area. 379-8435. Aria 626. 379-8435. Call us for any information or find us on Facebook under Luis Chacón. Encuéntranos en la página de Facebook bajo Luis Chacón. That's where our page is. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We will see you on Friday for prayer before Sunday. And we will see you Friday, then Sunday, then Monday, and then that Wednesday at church. Amen.
Sundays we're meeting at church too at 11 in the morning. A las 11 de la mañana estamos reuniéndonos. We're doing bilingual service, English and Español. Estamos haciendo servicios bilingües en inglés y Spanish. Amen. So, I just want to go ahead and end at this time. I want to pray for you before I leave. Quiero orar por ustedes antes de irnos. Glory be to God. Thank you, Jesus. Our secretary wrote everything down there. Our phone number and name. Father, I just thank you for all the people that are listening and watching right now. Todos los que están escuchando y viendo. We pray that they got motivated, que fueron motivados, that something, that a renewal sparked inside of them. Que un renovar, renovamiento adentro de ellos, hizo chispas. Or something they were reminded of. Algo que ellos fueron, que Dios les recordó de algo. Something that maybe they need to pick up the work of the ministry. Levante la obra del ministerio. Get to work in your church. Póngase a trabajar en su iglesia. You'll be the most happiest Christian in the world. You don't even have to go to Disneyland to be this happy. Just go to Jesús Amor and work in the ministry. You'll be so happy. Tú vas a ser tan feliz. Y no tienes que ir a Disneylandia para ser feliz. Vas a tener un gran gozo haciendo la obra del ministerio en Jesús es amor. Te vas a gozar con los pastores. You're going to rejoice with the pastors and your family at church. Vente a la iglesia Jesús es amor. Come to Jesus is Love Church. Man, great things are happening in the local church this year. Grandes cosas están pasando en la iglesia local este año. We love you. And we pray for you. Te amamos y oramos por ti. Bless them, Lord. Meet all their needs. Bendícelos. Suple todas sus necesidades. Thank you for a great day at work in the morning. Un gran día en el trabajo. Give them strength for their job. Dales fuerza para su trabajo. Give them the raises they need. Talk to the bosses, Lord. Habla a los jefes, Señor. Que le aumenten los sueldos. We thank you, Father, for a minimum of $200 a day. Mínimo de $200 al día que hagan. We thank you that the people of God are making minimum $200 a day. And if they're already past that, we go to $300. But right now we're saying $200. Si ya pasaron $200 al día, pues pidan $300. Pero para los que no han llegado ahí todavía, pedimos $200 mínimo que estén ganando al día en sus trabajos. We're praying that they get $200 minimum a day in their jobs. In Jesus' name. Thank you, Father. Give them the car they need to get to work and church and recreation. Dale los carros que necesitan para llegar al trabajo, a la iglesia y a la recreación. We thank you for people that are looking into getting married. Todos los que están listos para casarse. We thank you for people that need to meet. Gracias por los que están encontrándose ahorita. Maybe they're going to meet. Se van a encontrar. Prepáralos. Prepare them in the name of Jesus. Gracias, Padre, por una gran salud por tu pueblo. We thank you for great health in Jesus' name. El colesterol en orden, cholesterol in order. Fevers, coughs, flus, infections, fiebres, tos, catarros, infecciones. Maldecimos todo eso a la raíz. We curse all that to the roots. The viruses, coronas, numbers, out of here in Jesus' name. Todo virus, corona, este y el otro, afuera te maldecimos en el nombre de Jesús. Thank you for increasing their bank accounts and savings. Señor, aumenta las cuentas bancarias y sus ahorros. Thank you, Father, that everybody, every time they go to their mailbox, they're saying, money coming to me from the east, west, south, north, today. Gracias, Señor, que cuando van al buzón, ellos dicen, dinero viene a mí del este, oeste, norte y sur, hoy, en el nombre de Jesús. Thank you, Father, that they read their Bible and pray. Señor, que lean sus Biblias y oren. Que estén preparados. Let them be ready with the Bible and prayer. Not to be caught off guard by the enemy. Que no los agarren sin estar listo el enemigo. They're ready all the time. Listos. In Jesus' name, we thank you, Father. We give you the glory and the honor. Gloria y honor te damos. En nombre de Jesús, in Jesus' name. Todos decimos, amén, amén y amén. God bless you. Love you. Apostle Luis Chacón.
We'll see you next time. Te habla el apóstol Luis. Nos vemos la próxima vez. Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Amén.